sea, él me tenía que quitar. Entonces él viene y se desmonta porque él está tratando. Pero yo me quedé ahí. Hello. Estaba un poquito en la carne. You know, I'm a little in the flesh. Not in the spirit. Salí del trabajo. I'm just a cup. Yo uso el baño. I use the bathroom. Tú sabes, yo hago todo lo que hace usted. So I do everything you do. Lo único, aleluya, que le pusieron una carga quizá más grande de la que usted tiene. They put a burden on me that's bigger than yours. Pero lo que usted no sabe es que le están tirando la... Ay, Dios mío, déjame callar. Sí, porque así. Pero es lo mismo. It's the same. Porque Dios llama gente ordinaria para un llamado extraordinario. For a call that's extraordinary. Que yo no soy la que pago la renta aquí. I'm not the one that paid the rent here. Que Jehová. It's God. Claro, lo usa ustedes. Yeah, he uses you. Pero con usted o sin usted, with Jehová siempre lo va a hacer. You, God, you. Porque de Dios no hay otro como él. No other guy like a la Dios. Oye, y el muchacho se baja. So the kid gets down. Yo me quedé así. And I stood like that. Hermano estaba en la carne. I was in the flesh. Salí del trabajo todo el día. Came out of my job, freezing tengo que correr para New Jersey. Tuve que hacer algo para allá. I oye, y el muchacho vino donde me dio. Excuse me. He says, you know, permission. Te pueden mover, pero yo tengo rato esperando un parqueo. Hay rubio. Y quiero usar el baño. And I had to use the bathroom. Porque el diablo dijo que yo tengo diabetes. Aunque yo le dije diabetes, pero a veces me visita. Y me dice que me mueva. And they told me to move. Yo no estoy en el espíritu. I'm not in the spirit, Sylvia. Estoy en la carne. No he comido todo el día. Estoy frisada. No me puedo salir ya para mi casa. Go y viene este tipo. And this guy comes over here. Sí, porque la ética se fue. La guardé la gaveta hoy. The ethics are left. I put it in the cabinet today. Y me dice que me mueva to move. Acabando de llegar porque está cañoneando. Ya quítate tú o poneme yo. Tengo un calor. Apaguen eso. Mira, y yo le dije en el inglés mío, tú sabes. Con barrera. Con barrera. Excuse me. Hace de compromiso. First to you. Oh, pero ese parqueo es de mi amigo, me dijo en inglés. But he said in English, so that parking is my friend's. Ese parqueo es de mi amigo. Y ese que tuviste ahí, él fue que me llamó para que yo lo coja, porque son amigos. He saw that it was there. He called me to get it. Y yo le dije, oh, yo entiendo. I understand what you say. So you say, you understand what they're saying. Pero aquí dice, mira el sign. But here is, look at the sign right there. Look what it says. Public parking. Parqueo público. Tu amigo no tiene nombre ahí del parqueo. That's not private parking, that's public, baby. Let me tell you something. Ay, yo me desplecho. ¿No te dio? No me veas nunca en la carne. Ay. Yo tengo vecinos que han pedido otra vez. Yo le dije, mira. ¿Y
qué tú me quieres decir? Ah, que te tienes que mover para ponerme yo. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? So I said, you know what? Cuando tú llegaste, tú me viste a mí. You gave me sí. You saw me? Y tú no, ¿por qué tú no me preguntas qué tiempo yo tengo aquí? So why don't you ask how long I've been here? I don't care. Oh, a mí no me importa el tuyo. Eso es de mi amigo y de mi amigo. So no. Mira, ahora mismo, quítate de mi right frente. Now? I said, get away from my face. Antes de ir a mi guardia, comenzó a portar el tuyo. Before I call the police. Get out of my way, get out of my face. Sentí como que era el diablo. I felt like it was the devil. Sacarme el monstruo. Take out the monster. Porque le viste a you something. Iba a decirte algo. ¿Tú crees que cuando tú te bautizaste, tú enterraste el hombre carnal? Pero es lo único que duerme. He's the only one that sleeps. ¿El qué dice el hombre carnal? Fleshly man tells you. Tu Dios será mi Dios. Your God will be my God. Tu pueblo será mi pueblo. Y donde quiera que tú vayas, yo voy contigo. I will go with you. Amen. Ay, se acabó el pan de piquito. Sí, porque la gente cree que somos... ¿Tú me entiendes? Olivo Junior. Y le dije, mira, y mira, el tipo tiene un crucifijo aquí and grande. Right mira así porque es tan grande. Now, so yo le dije, you got mother? ¿Tiene madre? You have a mother? Yes. Sí. ¿Tiene mujer? You got a woman? Okay. Mi... Pues le invito a eso. Yo soy una madre y una mujer que tiene diabetes y quiero usar el toilet. Y de verdad que yo tengo un rato aquí para yo darte. Y le, bueno, comencé y le, tú sabes, no, pero era el otro hombre. So it was the other man speaking, that was speaking. Y le hablé con, tú sabes, un hombre mío, lo que me conoce. Yo soy una mujer muy humilde. Pero ese día no sé qué. That day, I don't know what happened. Yo le dije, I said, Holy Spirit. Y él dijo, okay. He said, all right. No problem. No hay problema. Entonces yo creía que iba, o sea, porque estaba forzando a pensar. No, he was forcing the answer. Pero. But. Cuando yo no sé qué fue que él me dio. I don't know what happened. Yo sé que el tipo dijo, se montó en su carro. Y dijo, ya, gloria a Dios. Que si yo tengo una peluca, mira, con la brisa. You know, the wind is falling. Y yo le dije, thank you, Jesus. And I said, gracias, Jesús. Aleluya, lo que uno tiene que pasar por estos demonios. Alaba a Dios, por eso es que hermano, estos cultos, services, el fuego, and fire, lo que van es nutriéndole el espíritu, aleluya, y matando la carne. Tú sales de aquí, aleluya, con una vida, como digo, te estoy hablando con la gente, aleluya, que quieren ser transformados. La gente que se cansaron, aleluya, de que el diablo beating out, beating out. Aleluya, la gente que está cansado. Hay gente, hermano, que tiene miedo hasta llegar a su casa. Porque hay un gigante. Y cuidado. And be careful. Si no hay más. Entonces cuando vienen al culto. So when they come to the service. Y está el poder de Dios. Está, se quieren quedar. They want to stay. Yo estoy hablando con algunos. I'm speaking with some. Que están cansados. That they're tired. Hay gente cansada. There's people tired. Pero hay gente que se que cuando cierran esa puerta temprano. Close the doors early. Es porque ellos están ya, mira, con tu ver. Aleluya. Que llega el demonio del infierno. Vienen así sudando. He comes sweating. Y él ve a la casa. And he goes to the house. Y dice, ay, dame un ice tea. Prende el aire acondicionado. Mira conmigo que se muera. Que se muera de hambre. A que ustedes tienen que poderlo pasar hambre al diablo. Que lo tienen corto. Lo tienen, aleluya, que no cabe ni por la puerta. Ok, sí, mira, aleluya. Yo mira, ay, santo Dios, aleluya. ¿Qué hay ti ni ocho puertos? No me por donde entraste, diablito, tú sabes. Pero hay que cansar, porque Dios no tiene que cansarte. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero yo no vine a hablarte del ejemplo que te estoy dando. De quítate tú para ponerme yo. Oh, porque yo no le he dicho. Yo llegué. Temprano ese parqueo. Y cuando ya iba a entrar para un parqueo que estaba libre, parking, una señora vino y me dijo, ¿qué un mi? ¿Cuál es mi loco? Yo dije, wow, Señor, tú eres el Holy Ghost. Wow, Lord, I'm in the Holy Ghost. Tú sabes como que, wow.
Hermano, yo vine cansada del trabajo. I came tired from work. Recoger mi esposo. To pick up my husband. Tenía que ir para New Jersey. I had to go to New Jersey. Y loca, yo trabajo en el tráfico, entonces yo rapidito esa cuestión, yo quiero quitarme toda esa cuestión de encima, y después un hambre, y después encontrar un demonio en el camino, que hay santo, aleluya. Aleluya. Entonces viene y tengo esa paciencia de que esta señora, pues mira, ¡fum! Wow. Ok, no problem. Ven. La mire, de antes, aquí, estoy en Juvenil. De antes yo le ponía signs. A los vehículos míos. El camino es Cristo, sígueme. Que si yo, pero ya no, hermano. But now, no. Oye, cuando yo te voy a curar, hermano, está amarilla. When it's yellow, santo. I'm in a rush. Oh. Pero imagínate al que me sigue atrayendo so con el rojo. Alaba a Dios. Alaba. Mira, no hay amén. Ay, hermana, pero usted. Ay, oh, no. Sister, you, yeah. Canto de barro en una mano del alfarero. Just a pot. ¿Será Dios? So God? No, porque hay gente que no. No, porque some people no. Ay, y es fácil. And it's easy? No, hermano. No. Es parte del deporte. This is part of the sport. Entonces, so then, yo no te vengo a hablar de eso. I don't come to speak to you yo te vengo a hablar. I come to speak to you of que el Señor that the Lord está hasta aquí con nosotros. He's not there with us. Está hasta aquí. He's not there with us. ¿Por qué? Why? Porque Él quiere he wants en nuestras vidas in our lives hacer algo. To do something. Él quiere como tomar tiempo en la mesa del alfarero. Él quiere usar el equipo que hay dentro, aleluya, de esa mesa. Y Él quiere hacer algo, Él quiere hacer una vasija, Él quiere hacer algo. Aleluya, que cuando lo vean los hombres, aleluya, esto... Ay, yo siento a Dios. Pero para eso... Mucha gente han quitado a Dios y se han puesto a ellos. Ay, se vació la iglesia. Y no dejan que Dios obre. Y no dejan que el Espíritu Santo hablándonos, ministrándonos. Él quiere y Él te dice, te da instrucciones. Aleluya, te baja las estrellas, te baja. ¿Qué es lo que Dios no ha hecho para que tú entiendas que te tienes que quitar tú para que Él se ponga? Un amén aquí nada más. Only one amen. No. Porque aquí esta noche yo no le vine a hacer cosquillas al diablo. En esta noche usted tonight, va a tomar la autoridad de Dios. Y tú le vas a decir, diablo, se acabó el abuso. Díselo. El que está al lado no es el diablo, pero dile, dile a tu hermano, mira, es tiempo ya que tú le digas, se acabó el abuso. Dile a tu hermano, ya comienza, porque mira, es a ti que Dios te está hablando. Es a ti. Aleluya, te ha puesto por mucho tiempo enfrente del gigante. Y Dios quiere romper cadenas, Dios quiere desatar, Dios quiere hacer cosas grandes, oh gloria a Dios, pero tú no lo dejas. Y la tu hermano, se acabó el abuso. ¿Sí o no? Eso no. ¿Cuánto lo cree que se acabó el abuso? Porque, aleluya, o tú pones al enemigo enfrente de ti, in front of you, que él siga jugando con tu mentalidad, and he keeps playing with your mentality, que él siga jugando con tu mente, he playing with your mind, que él siga jugando con tu corazón, with your heart, que él siga jugando con tu emoción, with your emotions, y que te siga arruinando la vida a tal punto que te vaya llevando y arrinconando a las paredes, porque ahí es que te va a dar la última. The last one. Padre, esto no era la predicación. Lamentablemente. Esta noche vamos a quitarle la peluca al diablo y vamos a dejarle saber que el abuso se acabó. No. Hay gente, aleluya, que el enemigo ha jugado por mucho tiempo con ellos. Y que Dios lo ama, mire hermano, hay gente que han tardado el propósito de Dios en su vida, han paralizado el propósito de Dios y han cogido las instrucciones y en vez de mirarla, enfado y seguirlo, la han botado y eso, olvídate.
Y la mente, entonces el diablo ayudándote. And the devil's helping you. Ayudándote. Helping you. No, pero si María estaba lavando y se la comió. No, but Maria was washing the soap and it finished. No, just put that. No. Pero el diablo, mira, dile a tu hermano, no te dejes comer los candies. Say your brother, don't let them eat your candies. Dios te dio los candies. Los candies son las bendiciones.